estar igual feliz por este Eso sí, mira, primera vez que juego en este barrio, pero me he sentido como en familia y gracias a Dios hemos logrado el campeonato. Claro, claro, gracias. Una final muy dura, ¿no? Sí, una final muy fuerte, pero hay que darle todo. Ya, listo, gracias. Seguimos haciendo el recorrido con la gente. A ver, maestro, ¿cómo está? ¿Usted que salió lesionado? ¿Qué tal? Acá, buenas tardes. Un buen partido y bueno, creo que ganó el mejor, ¿no? Ganó el mejor y sobre todo si es del barrio, mucho mejor. Claro, el barrio. Choquehuanca. Muy bien. ¿Qué han preparado, Juan Carlos? Bueno, ya el almuerzo fue una rica carapulca chinchana. ¿Ya? Y bueno, bueno, felices. ¿Y no ha quedado algo? Claro, vamos, ahí debe haber. Arrancar la olla, pero bueno. Felicitaciones al equipo, mi equipo, Domingo Choquehuanca. A los vecinos están acá y felicitaciones a todos, ¿no? A todos ahí. Gracias también al buen compromiso que ha tenido nuestro amigo Miguel Ángel Ramírez Bosa, Lito, y la verdad que sí, por ahí está, que bueno, él dice, no habla, no. Pero Lito. ¿Qué tal, Lito? ¿Cómo está? Nosotros venimos participando, esta es nuestra segunda vez, y bueno, pues se dio, hoy nos tocó llevarnos el triunfo. Y muy merecidamente, yo creo, pero también como un buen representante del otro lugar. Así es, sí, buen sparring, ¿no? Porque lo estuvo ahí, también hicieron sus goles, ¿no? Claro, también fue duro el partido, ¿no? Predominado siempre es la experiencia y la juventud, ¿no? ¿Qué es lo que se trata? Oliva. Es haber obtenido el trofeo de campeón. Muy bien. A celebrar, muchachos. Gracias. Gracias. Saludos. Que la hinchada se vio por ahí. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Falta la copa, Chorri.